Están viendo el pincho de la feria, el recinto ferial, y como ven, pues está repleto de gente en este día grande, que es el de la Virgen de los Llanos. La gente pues está aprovechando para darse un garbeo por la feria, y quien está en casa, evidentemente, está disfrutando con nosotros. Ahora toca baile. Vienen desde el grupo de danzas de Motillejas, de baile. Bueno, Juani es la profesora, y todas estas niñas y niños son del colegio, porque este grupo se ha formado gracias a la AMPA, ¿no? Claro, esto es una iniciativa que cojo el micro. Es una iniciativa que tiene la AMPA, porque Motilleja es un municipio muy pequeñito y entonces hay pocas actividades extraescolares. Entonces el AMPA decide impartir unas clases de baile y me proponen hacerlo, y aquí estamos. ¿Qué tipo de baile soléis hacer en la escuela? Pues intentamos tocar todos los bailes que a ellos les gustan. Yo siempre les pregunto, porque lo que quiero con ellos es que ellos se diviertan, más que nada. Claro. Entonces, nosotros tocamos danza española, baile moderno, queremos hacer también latino, las manchegas, todo. Todo. Es que hay que aprender de todo. Mis niños son todo terreno. ¿Cuántos años tienen? Los niños de Motilleja son todo terreno. Pues están entre los 3 años y los 12. Niños y niñas, ¿eh? Los niños también se atreven. Mira, yo de pequeño me hubiese gustado que alguien me enseñase a bailar en una escuela. Nunca es tarde, Xavi. Cuenta Motilleja. Los huesos ya los tengo un poco fastidiados. Allí tenemos mucho arte en Motilleja. Ya veo, ya. Hoy, por ejemplo, veo que van de sevillana o no sé... No, es un paso doble. Mira. Tienes que venir a Motilleja. Has visto lo que entiendo. Tienes que venir. Y después con toreros, ¿no? Como con la... con el capote y demás. Sí. Muy bien también caracterizados. Y aparte de este paso doble, ¿después continuarán? ¿Con qué van a continuar después del paso doble? Con unos bailes modernos y con cabaret. Pues, Juani, si te parece, vamos a dejar al grupo de baile de Motilleja que demuestre el talento que tiene aquí en la carpa de Visión 6 Televisión. Escuela de baile de Motilleja lo han hecho genial. Vamos a continuar después con el grupo de baile de Motilleja. Pues nada, ya estamos de nuevo aquí en la carpa de Visión 6 Televisión. Muchísimas gracias, Alicia.
asistiremos a esta Feria de la Artesanía y nos encontramos de nuevo con el grupo de Motilleja, que ahora van a hacer un baile moderno. Les dejo con ellos. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas. Ahora que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas. Ahora que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena. Yeah. Y de que cambié, yeah. Chicas, muy bien. Un fuerte aplauso para ellas, el grupo de Motilleja de baile. Por ahí, por ahí, por ahí, ya podéis salir. Por ahí, chicas, por aquí, por aquí. Bueno, pues es el grupo de baile de Motilleja, de la escuela. Una escuela, como veis, que aprenden muy bien a bailar. Ya me gustaría bailar como ellas. Las próximas chicas ya están disponibles. Nos van a bailar cabaret esta noche aquí en Visión 6 Televisión. Ya están preparadas, van todas muy guapas. Madre mía, cómo van todas y todos, ¿eh? Todas y todos. Pues venga, cuando estén ya preparados, chicos, preparados, pues el grupo de baile de Motilleja, cabaret. Underneath the city lights, there is a world few know about, where rules don't apply, no. And you can't keep a good girl down. She comes through the club looking for a good time. Gonna make that shake, that money on a dime. Don't be a sugar daddy, she can work it.
just fine. Up on the table, she'll be dancing all night. All night. Baby, now just comes alive. Under the spotlight. All the girls wanna fall in line. We say, here come the ladies, about to give a little show. Here go the boys, he gotta show a little more. Sugar, sex, spice, sugar, shimmy, shimmy, strut, strut. Give a little what up on the table. We'll be dancing all night. Everybody just comes alive. Under the spotlight. All the boys wanna fall behind. We say, here come the ladies, about to give a little show. Here go the boys, he's gonna show a little more. Okay, girls, let's show them how it's done. It ain't over till we say, and we've only just begun. Let me hear you say, yeah! Bueno, pues continuamos aquí en la Feria de Albacete. Estamos en directo desde la carpa de Visión 6 Televisión. Está actuando el grupo de Motilleja. Chica, ya podéis salir, que tenéis que cambiaros, porque rápidamente, por favor, porque esto continúa. Estamos en directo y, claro, tenemos el concierto de Effective Wonders aquí en la carpa de Visión 6 Televisión después del grupo de Motilleja. Y mientras se cambian, pues supongo que ha venido muchísima gente de Motilleja a ver a estos chicos y chicas bailar, que lo hacen genial. Vamos a preguntar a alguno de ellos para ver si son padres, abuelos, no lo sé, ¿eh? O sea, ya. Hola, ¿qué tal, chicos? A ver, hola. Hola, ¿usted es de Motilleja o es de Albacete? Yo de Albacete. ¿De Albacete? ¿Y qué le parece? ¿Cómo lo han hecho los chicos? Muy bien, muy bien. Muy bien, ¿verdad? ¿Usted baila también como ellos? No. ¿No baila tan bien? No, nada, nada. Yo tampoco, ¿eh? Vale. Los huesos ya los tengo hecho trizas. Bueno, pues hay más gente de aquí. ¿Hay alguien de Motilleja aquí? ¿De Motilleja? ¿Soy de Motilleja? Sí. ¿También bailáis? ¿Por qué no bailáis? No, yo no sé, me da pereza. Pero para eso hay que apuntarse a la escuela de música, a la escuela de baile, hombre. Pues lo intentaré. Lo intentaremos, ¿no? A ver si mi compañera me puede acompañar. ¿Me puedes acompañar, Natalia? ¿Con la cámara? No me puedes acompañar. Vale. Usted. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Es de Motilleja o de Albacete? Sí, soy de Motilleja. Acérquese, por favor. ¿Y cómo lo han hecho los chicos y chicas de Motilleja? Especial, un 10. ¿Usted se atrevería a salir al escenario y también bailar? No. No. Porque no he aprendido, me han enseñado, me gustaría, pero no sé. ¿Hay algún nieto, alguna nieta que ha bailado? Una nieta. ¿Cómo se llamaba? Se va a salir ahora, Laila. Naila. González Valera. Bueno, pues nada. Pero con su nieta en casa sí que bailará seguro, ¿no? Mi nieta, claro que va a bailar. No, pero ¿usted baila con su nieta en casa? No. ¿Tampoco? Bueno. Solo
nosotros, ella lo baila a nosotros para que la veamos. Bueno, pues me estaba diciendo la abuela que ha venido aquí a ver a la nieta desde Motilleja, porque evidentemente es que baila genial, y la idea que ha tenido la profesora y también el AMPA de organizar este grupo de baile en Motilleja para fomentar también la actividad extraescolar está genial, porque como están viendo, están aprendiendo de todo: danza urbana, danza moderna, paso doble, algo más tradicional, en fin, que... Hola, ¿qué tal? ¿Tu compañero o tu amigo no quería bailar, pero tú sí? Yo sí quiero. ¿Y por qué no te apuntas a la escuela de baile? Porque no había plazas. No había plazas. Bueno, pues mientras tanto les recuerdo que si no están en casa, también pueden vernos en directo a través de www.vision6.tv, televisión en directo. Ya sabéis que estamos en directo durante casi todo el día. Empezamos a la 1 del mediodía y terminamos, es que hasta las 11, 12 de la noche estamos aquí, porque después del concierto de Effective Wonders, que van a poder ver aquí en Vision 6 Televisión, después también van a poder ver el programa taurino, porque también tenemos una feria taurina de septiembre, que es una o la mejor de España. Vamos a ver si los chicos ya están preparados. Voy a darme la vuelta, me voy al plató y los voy a recibir, ¿vale? Bueno, vamos a ver si los chicos ya están preparados. Podéis ir saliendo, chicos, si estáis preparados, podéis ir saliendo al plató. Por favor, Lucía, que vayan saliendo los chicos que estén preparados al plató. Ahora van a salir porque estaban cambiándose, son los últimos que han actuado. Y el cambio de vestuario ya se sabe. Venga, chicas, que ya está aquí todos. Bueno, ¿cómo me venís, eh? Ya lleváis cara de malotes, ¿eh? ¿Estáis todos? ¿Falta gente? Venga, chicas, madre mía, este cambio de vestuario que habéis hecho. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Eh? ¿Cuántos años tienes? 11. ¿Y por qué decidiste apuntarte para bailar? ¿Te gusta? Ser famosa. Claro que sí. ¿Ya estáis todos? ¿Estáis todos? Están todos. Vale, pues la música supongo que también está preparada, así que os dejo con el grupo de baile de Motilleja y después continuamos con Effective Wonders. Me dijeron un secreto tuyo, lo pienso todo el tiempo, que conmigo quieres ver el mundo, y es el momento. ¿Dónde estás? Que yo te quiero aquí, y me matan estas ganas de ir por ti, ey. Me imaginaba tú y yo en París, con la foto del recuerdo en Miami, me tiene odio la mente, shawty, y no puedo verte. Me imaginaba tú y yo en París, con la foto del recuerdo en Miami, me tiene odio la mente, shawty, y no puedo verte. Dime si ya no estás pendiente, que ya no me importa. Los pretendientes, si yo por ti me va contracorriente. Y tú, dime pa' cuándo vuelves. Para este avión se te pasó la hora. Un poquín de pecho está partiendo el cora. Siento un vacío y está muy frío. Soy mero de una vez por todas. A mí pregunta que si va a llegar, qué va a pasar. La situación ya me pone mal, me va a matar, me va a matar. To the
enjoy.